A Terracha es el mayor conjunto de humedales de Galicia. Está surcada por el río Miño, que configura lagunas e insúas, bosques e islas que forman parte de una extensa reserva de la biosfera que refleja a perfección la integración entre el paisaje tradicional y espacios naturales de alto valor ecológico. En la Terracha está el mayor conjunto de humedales de Galicia. Esta vasta llanura está surcada por el curso divagante del río Miño, que forma insuas, lagunas y charcas estacionales. Las insuas son islas en medio de ríos. Y en la Terracha, en un tramo de 5 kilómetros, hay 5 islas fluviales, con nombres evocadores: Cela, Seivane, Trabanca, Meilán, Porneiros. La insua de San Roque es la más grande de todas. Aquí está uno de los bosques inundables mejor conservados de la península. Una de las razones por las que este tramo alto del Miño fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. El sendero de las Insuas do Miño nos lleva por el interior de esta isla fluvial. Un paisaje de vegas, agras, caneiros, bosques de ribera, lagunas estacionales y fragas antiguas. A las islas se accede por los portos, los vados que en el tiempo de verano eran muy usados por los vecinos de las aldeas ribereñas. Por los portos pasaban el ganado a las islas para pastar. Y aún hoy siguen haciéndolo. Aquí en las Insuas era una zona típicamente para ganadería, porque al no haber puentes de acceso, pues no se podían hacer cultivos que se necesita a principio de la primavera. Se necesitaba acceso para acceder a estas insuas porque están inundadas, ¿no? Entonces se usaba principalmente como pasto de verano, ¿no? Entonces gran parte de las zonas que ahora mismo están forestadas, hace 50 años eran zonas pastoreadas por ganado principalmente vacuno o también de ovejas y cabras, ¿no? Aún se siguen manteniendo estas actividades tradicionales, pero ya principalmente asociadas al ganado vacuno, a las vacas, ¿no? Hay una serie de explotaciones, no dentro de estas insuas, sino en los alrededores, que traen su ganado a pastorear o vienen a recoger la hierba en la época veraniega, ¿no? Las Insuas do Miño forman parte de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño. Son zonas de máxima protección, destinadas a proyectos de difusión ambiental y a la investigación científica. Este bosque isla permanece inundado durante las grandes crecidas invernales del Miño. Los caminos que usaban los ribereños recorren las insuas de lado a lado, siempre protegidos por muros de chantos. Esas grandes losas de pizarra en ringlera, tan típicas del paisaje agrario de la Terracha. A la sombra de robles y alisos crecen espinos, acebos y laureles. Tradicionalmente había muchísimos kilómetros, cada parcela se dividía con este tipo de chantado. Con los años se fue perdiendo, bien porque se le encontraron otros usos a estos chantos o porque las inundaciones que esta insua se inunda totalmente, supera más del metro de altura de agua, y entonces muchos de estos muros se fueron destruyendo con el tiempo, con el paso del tiempo y las inundaciones. Los caneiros son hoy un vestigio de la estrecha relación del hombre con el río. Estas represas fueron construidas hace siglos para desviar el agua del río hacia mazos y molinos. La mayor concentración de caneiros, represas y molinos está en esta zona. Este caneiro está en el río Ladra, antes de su desembocadura en el Miño. Es otra de las zonas núcleo. Las reservas de la biosfera son un recurso turístico y pueden contribuir a la promoción y al desarrollo de la zona donde se encuentra el espacio protegido. Fernán es guía de espacios naturales y creó hace 2 años la empresa Rutas Vivas. Desde Begonte, esta empresa ofrece excursiones guiadas por el territorio de la reserva.
que estamos hablando de una reserva de unas dimensiones extraordinarias, una de las más grandes de la península ibérica. ¿Vale? Entonces esta reserva es una reserva que, aunque se declaró en el año 2002, prácticamente está en pañales. Entonces es fundamental ir conociendo todos esos recursos, por cierto, que son muchísimos y muchos de ellos desconocidos. Declarado Reserva de la Biosfera en 2002, este territorio refleja la perfecta integración entre el paisaje rural tradicional y espacios naturales de alto valor ecológico. Muchos espacios sirven de escenario a actividades turísticas, para la práctica de deportes en la naturaleza o aficiones como la fotografía y el senderismo. La Reserva de la Biosfera es un excelente reclamo para el turismo rural.